muy bien, parejón. Hay que estar bien alertas. La delincuencia puede surgir en cualquier momento. Así es, pareja. Hay que estar bien sobres. Atención, atención. Unidad 007 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Un carjacking en Ejército y Paseo. El delincuente va en un Chevy Ford 2016 color fucsia. Y tengan cuidado en respetar sus derechos humanos. Aquí, unidad 007. Vamos para allá. Mire, parejón. Ahí va la unidad robada. Vamos por él. Mire, se detuvo, se bajó y se atrincheró detrás de la unidad. Vamos a cubrirnos, parejón. ¡Ah, hijo! ¡Nos dispara, pareja! Pues agáchese. No lo voy a dejar como el perico. ¿Qué? ¿No vamos a repeler la agresión? Claro que no. Recuerde las instrucciones. Respetar los derechos humanos del delincuente. No, pues eso sí. Pero nos sigue disparando. A ver, ¿cuántos disparos lleva? Hasta ahorita, 4. ¿Por qué? ¿Qué, no vio la película de Martín Corona? Sí, ¿y eso qué? ¿Cómo qué, parejón? Cuando le roban al chavito, el piporro y Martín Corona cuentan los disparos. Ya, ¿y eso qué, oiga? ¿Cómo qué, parejón? De acuerdo a mis conocimientos balísticos en la academia, está disparando una 38 tipo revólver y solo le quedan 2 balas en la mazorca. Ah, ya entendí. Ahí están los 2 disparos que faltaban. ¡Ahora sí, parejón! ¡Vamos por él! ¡Alto en nombre de la ley! No, padrino, ese no me peguen. Y menos en la cara, que tengo propuestas para salir de galán en una fotonovela. No te preocupes, somos respetuosos de tus derechos humanos. Mi estimado balandrín, hágame usted el favor de voltearse y colocar sus manos hacia atrás, a la altura de su cintura. Claro que sí, padrino, como usted ordene. A ver, ¿no te aprietan mucho las esposas? No, padrino, así están bien. Muchas gracias. Permíteme ayudarte a subir al patrullón. No te vayas a golpear tu cabecita. Gracias, padrino, gracias. Muy bien, pues vámonos. Oye, ¿quieres que te pongamos música mientras te trasladamos a los separos? Pues si me hacen el favor, pongan unas rolitas acá, oldies. Lo que al cliente pida. Muchas gracias. La neta que sí da gusto ser detenido por oficiales que hacen muy bien su trabajo. ¿Verdad que sí? Si te anhelo...